aparte, el guacamole se hace con un producto que se da de una manera espléndida en Tucumán, ¿eh? Sí, bueno, tenemos la palta, que es maravillosa, el limón, que es maravilloso en Tucumán. Así que, bueno, vamos a prepararlo, ¿le parece? Bueno, dale. Tenemos palta, esta es una de las variedades de palta que se dan en Tucumán y, bueno, también hay en Chile y en otros lugares del país. ¿Hay muchas variedades? Muchísimas variedades. Está la palta grande, que es la palta torre, esa que conocemos, que es la grandota, y esta que es la palta hash, que es más cremosa, como más concentrada, ¿sí? Bueno, para hacer el guacamole es sencillísimo. Sacamos la palta, la ponemos en un bowl. Da de mexicano, ¿sí? Usted también. ¿Da de mexicano? Ahora que sí. Hacele un platito en la jeta, da de mexicano. Sacamos la paltita. ¿Sabes qué la paltita? ¡Órale! 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 Tengo guitarrón. Tengo sombrero también. ¿Se nos fue, chavo? Sí. Tengo todo. Tenía un restaurante mexicano durante 6 años. Por supuesto. No descubrí nada. Nada improvisado. Era verdad. Claro, así es. ¿Era músico usted? Sigo siéndolo. Sí. Eso nunca se dijo. Sí. Claro. Cosa mexicana. La guitarra en el ropero ya no está colgada. Ah, no. No, para nada. Pero era de pelo largo. Tenía pelo largo. Éramos tan heavy. Hemos pasado por todas. ¿Cuántas paltitas le hacemos? Y para aportar a la picadita esta, yo pondría 4 paltitas. Bien. Un poquito de limón. Cebolla verde. Mire, yo tengo acá separadito las dos cosas. Yo voy a hacer 2 preparados. Sí. ¿Sí? ¿Me conseguirías otro bol, Marinita? Gracias. Bien. Yo voy a mostrar cómo de una forma podemos preparar 2 salsas diferentes, ¿sí? Que son las que acompañan por lo general a la cocina mexicana, que son el pico de gallo y el guacamole. ¿Sí? Una compone la otra, así que, bueno, aprovechemos y hacemos las 2 ya que estamos. Yo voy a ir poniendo limón acá en la paltita. Voy a pescar las semillitas. Ahí estamos. Un poquito de limón para que no oxide. Para que no oxide. ¿Sí? Usamos la manito cuando no tenemos colador. Lo usa de filtro. Claro, para que queden las semillitas. Acá es mágica la mano. No, para separar. Para tener los carocitos. Sí, para separar yemas de claras. El colador de mano es lo más fácil. Así es. Toca el pianito. Una maravilla. Y entonces, bueno, tenemos esto, lo vamos a procesar. Ah, lo procesa. Mira. Lo procesamos. Bien. Y en otro bowl yo voy a preparar. También la puedes pisar con un tenedor, ¿no? Porque en Tucumán, cuando le pone azúcar y leche, la pisa con el tenedor. Pisamos con el tenedor, exactamente. No, aparte, por ahí, esos apuritos de noche, cuando nos armamos una picadita individual para ver una película, para una palta no ensucia el mixer. Claro. Sí, lo da con el tenedor. Pero hay un cuando está ahí con una minita, ¿no? Oiga, siempre ¿cómo la minita? ¿Lo ves? Una señorita. ¡Más respeto! Sí. Oh, ¡una dama! No, ninguna minita. Está mandando en casa, pobre hombre. Vamos a ver. Ahí le anda, le pongo un prolongador, ya está. ¿Sabe qué? Cable, vamos. La mano. Pero hágalo con la cuna. Vamos con el tenedor. Con la mano loca. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Sí? Vamos a ver. Usted me hace el efecto de... Bueno, igual yo tengo uno preparado, Cala, para mostrarle a la gente. Pisamos así. Ahí va, mire. Qué maravilloso este tenedor mágico. Que queden unos pedacitos de un poco de textura de palta queda bien, ¿eh? Sí, yo lo que hago casi siempre es dejar una palta de las 4 y cortarla en cubo y agregarla al final. Porque es lindo que tenga un sorpresón ahí. Se le puede poner un poquito de ajito ahí. Se le puede poner un poquito de ajito en esta preparación, no yo, pero el que le guste ajo, vamos con el ajo. Está rica la sopa paraguaya, Matías. Está rica. Estoy viendo que la picada... La picada basta, ¿eh? Está bárbaro, está bárbaro. Bueno, rica que está. Tenemos tomatito, Cala, ¿le parece? Sí. Tomate, cebolla de verdeo. De refrescor. Un poquito de vinagre, de manzana o de vino, me gusta a mí. Mirá. Queda muy bueno. Una parte de vinagre, 3 partes de aceite. Ponemos así. Qué linda música. Va. Si Adelita se fuera, con otro. La seguiría por tierra y por la agarro, pero la corro hasta el fin del mundo. Por supuesto. No se va a sentar más, pero ¿cómo se va a ir con otro? Pedazo de... Bueno. Por tierra y por mar, en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. ¡Yapale! Bueno, un poquito de sal. Un concierto. ¡Qué cantos! Buenos cantos. Vamos, esta no se abre. A ver,
por favor. Bueno, vamos mezclando. Teníamos aceite, vinagre, cebolla verde, ahí está. Un toque de ají molido, si no tiene un chile fresco, ají molido va muy bien. Así que mezclamos todo esto. Bueno. Y ya tenemos, en esta, pico de gallo. Esta se llama pico de gallo. Esta se llama pico de gallo. Repita rápidamente los ingredientes, el pico de gallo. Tomate, cebolla de verdeo. Le podemos poner cilantro. ¿Me alcanza un cilantro? Pero con mucho gusto. Era fundamental ahí el cilantro. Gracias, cara. Es absolutamente necesario. A mí me gusta... el guacamole y el pico de gallo. A mí me gusta agregarlo así, ¿ves? Sí. No, no tan picadito, me gusta sentirlo también. Bueno, y entonces, ¿qué tenía? Tomate, cebolla, cebolla de verdeo. ¿Y qué más? El cilantro, vinagre, aceite, sal y ají. Ajá. ¿Sí? Vamos, y vamos redondeando, hacemos. Fresco eso, está bueno. Para... Pico de gallo acá. Le pone el pico del gallo al guacamole, qué rico. Y para acompañar esto, vamos a poner a freír unos triangulitos de masa. ¿De masa de qué? Masa de empanada comprada. Claro. Una masa de empanada de copetín. Sí. La hagamos simple, mirá, no cómo la se compliquemos. Mire, mire, Juanito, usted me cuida los triangulitos. Claro. Y bueno, vamos poniendo así, vamos friendo estos triángulos con los que vamos a acompañar nuestro guacamole espectacular del día de hoy. Qué rico. Así que, bueno, o sea que está inventando unos nachos que no son nachos. Bueno. Y ahora, muy bien. Si vemos acá cómo pusimos el guacamole en las mismas cáscaras de la palta. Lo ponemos ahí, aprovechamos eso, nos ayuda a que no se oscurezca el guacamole. Exacto. Y aparte nos da una presentación más Mexican food. ¿Puedo? Así que, qué rico, vamos con eso. Vamos, Jimé. Muy bien, querido. ¿Te gusta? Amo el guacamole, comería así. Así, a tu verdaderamente. Espectacular. ¿Cómo se